our next inductee secured his lofty place in international basketball history after leading his homeland Argentina to glory at the Athens Olympic Games. It was a confirmation of his greatness and the awe-inspiring talent of the players, most of whom had reached the final of the FIBA Basketball World Cup 2 years before in Indianapolis. Let's take a look. Wow, an exceptional life achievement. Now please welcome Mr. Ruben Meneño from Argentina. Muchísimas gracias. Es un enorme placer y motivo de orgullo poder compartir hoy con ustedes uno de los días más felices de mi vida como entrenador de baloncesto. Compartirlo con verdaderos referentes del básquetbol del mundo. Hace un poco más de un mes, el señor Horacio Moratore, a través de una comunicación, me informa que fui elegido para ingresar al Salón de la Fama. Realmente fue un momento único, diría hasta inexplicable, pero sí me permitió reflexionar sobre algunas cuestiones. Tiene que ver básicamente con la naturaleza del desafío. Es la que te permite crear en realidad una utopía. Es la que quiebra y rompe los paradigmas. Es la que te permite llegar y seguir creciendo. Me sentí obligado a hacer una cosa que pocas veces hago, que es mirar para atrás. Generalmente me gusta mirar mucho hacia adelante, hacia futuras metas, pero en esta ocasión, como les decía, me vi obligado a girar la cabeza y mirar para atrás. ¿Cómo había sido el recorrido? Un recorrido con muchísima pasión y muchísimo esfuerzo. Un recorrido que no lo hice solo. Lo hice con una cantidad de personas que me acompañaron en cada momento de mi vida como entrenador. Momentos de felicidad, indudablemente. Entrar al gran salón, motivo de honor, motivo de regocijo, motivo de orgullo. También me hace reflexionar y creo que extrae de mí una de las distinciones más puras que tenemos, que es la de la gratitud. Agradecer. Agradecer, para mi entender, a los tres pilares básicos que sostienen la vida de un entrenador. Mi familia, Patricia, mi esposa, Sofía y Francisco, mis hijos, verdaderos contenedores, donde la escucha, esa contención, ese apoyo, me brindó en momentos muchísima seguridad.
la confianza depositada por los dirigentes hacia mi persona, clubes, asociaciones, federaciones, confederaciones, la aceptación de los jugadores, verdadera materia prima en esto. Estoy convencido que sin esa aceptación, un entrenador poco tiene por hacer. No me quiero olvidar de un estamento que es vital en nuestra disciplina, que son los entrenadores. A todos aquellos entrenadores que me han acompañado durante años. Sin lugar a duda, abrazo fuertemente este reconocimiento inesperado, emotivo, inolvidable para el resto de mi vida. Gracias, FIBA. Gracias, Vasco.